aquí seguimos. Continuamos con el video de la Miley Cyrus. A ver, chiquitilla, a ver si puedo quitar la cabeza. Oh. Yes. Ay. Esta tiene una muy buena, me parece una cruz. Cruz, que se vea el diablo y que venga Jesús. Una cruz. Está bueno, este cuerpo está bueno. Esto lo voy a guardar para otra muñeca. Pero bueno, ya hicimos lo que tenía que hacer esta muñeca. ¿Quién está aquí? ¿Está pasando? A ver, Miley. Cerrarte tu cabello antes de que te ponga bien. Y tú mañana, para que ni siquiera lo lavé ni nada. A ver, usar una. No lo voy a lavar, lo voy a poner en ay, está súper chula este baño. Este, Hannah Montana. Aquí tiene un poco cabello. Bueno, quién sabe. Mis aretes están cayendo. Que vamos a quitarle los aretes para que después se los ponga. No quiero que se vayan a perder. Son fáciles de quitarlo. Bueno, me sorprende que todavía los trae. Pero bueno. Vamos a darle una buena peinadita. Ahí es donde perdió un poco de cabello. Lo voy a poner silicona ahí adentro para que no se le caiga este cabello. Okay. No, silicona. Le voy a poner otra cosa que se llama tacky glue. Yo les voy a enseñar cómo la hago. Ya que la tenga bien lavadita y peinadita y arregladita y chulita. Está súper caliente el agua. Hirviendo el agua. No hagan esto en casa, solamente por gente profesional como yo. Okay, lo voy a dejar que se seque así mientras busco el otro cuerpo y ahorita nos vemos. Bueno, como se dan cuenta, ya me fui a traer otro cuerpo made to move. Yo creo que este va a ser, ajá, este es el mero mero, el que hace combinación con la Miley. Esto lo puse bien en su madre. Fíjense lo que pasó. Se ablandó tanto por tan caliente que estaba que se quebró esto. Pero ahorita lo vamos a arreglar, no hay problema. Esto ya se hizo una tragedia. Está caliente, pero todavía más. Puede que hasta le corte esta cabeza porque no la necesito. Si no sale bien como quiera. Está caliente el agua. Hasta ya salió. Aquí es donde. Oh my god, se quebró. Pero, no sé. Bueno. Tengo otros cuerpos, pero no quiero echar a desperdiciar este cuerpo. Vamos a lo que voy a hacer. Con agua caliente, agua caliente. Es que lo ablandé mucho. Y por eso se rompió. Estaba súper caliente el agua cuando lo metí ahí. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Ablandándolo para que. Ay, las manos resbalosas. Bueno. Lo voy a hacer. Ah, ya está muy grosa. Híjole, eso. ¡No puedo creerlo! Me gustaría quitarle este también y ponérselo a él. Está. Pero bueno, no. Voy a tener que hervir más agua. Para que hablan de otra vez. Bueno, ya le quité esto. Comieron.
tuve que cortar esto para que no esté tan grande y vamos a ver si se lo puedo empujar. Ay, ¿se lo puedo poner aquí o no? Voy a tratar de ponérselo. Ya. Ay, ya. Lo que hice, calenté otra vez esto con agua hirviendo. Y este, si se dan cuenta, está un poquito cortadito, un poquito, pero no se nota mucho. Pero calenté esto con agua caliente. De hecho, lo tengo que apagar. Con agua hirviendo, ya aflojo otra vez. Y con esto para que cierre, para que ya no se salga. Y ahora le vamos a poner la cabeza. La cabeza de Miley Cyrus. Queda muy guanga. ¿Qué está pasándome? ¿Qué me está pasando? Bueno, voy a meter en agua caliente a ver si es porque no la meto bien. Oh, ¿qué me está pasando con esto? Bueno, echando a perder se aprende. Voy a meter en agua hirviendo otra vez. Porque está súper guanga. Lo siento, Miley, pero ay, le queda ese es perfecto esta. ¿Esta cómo se llama? Este tono de piel con esta cabeza. Ok. Vamos a ver, ¿por qué no? Ya quedó, pero si se dan cuenta. Dios mío, qué cosa tan chistosa. El pescuezo está súper grandote y se mueve mucho. Lo que yo he visto en otros tutoriales que. Dios mío, Miley Cyrus. En otro. Oh, ya ni le puse ni la silicona adentro para que no se le caiga el cabello. Bueno. Ya no voy a hacer más, así lo voy a dejar hasta que le voy a poner otro cuerpo, no sé cuándo, pero me da risa con su cabeza, su bien guanga. Este, lo que he visto que le puedes poner muchas resorteras, sí, creo que sí se resorteras, sí, resorteras, transparentes, muchas, y va embonando ahí adentro y ya no se mueve tanto, pero no me convence la pobre de man. Está guanga, pero si está parada o sentada ahí en el cuarto, nadie se da cuenta, no va a pasar nada. Vamos a vestirla a esta niña. Ahorita nos vemos allá en el cuarto para que la vista. Bueno, crayolas, ya estamos aquí y ando buscando algo que les quería enseñar, que voy a usar. A ver si estoy aquí. Sí, aquí está. Bueno, estamos aquí. Y del cuarto, de la cocina al cuarto, ya perdí un arete. Ahora nada más me queda uno, no sé, un tal otro. Por aquí está, no sé, pero ahorita lo. Eso es lo de menos. Porque me parece que tengo otras dos cabezas de otros dos cuerpos de Miley Cyrus. Y me parece que aquellas también traen aretes, no estoy seguro. Pero en un futuro puedo encontrarme otro Miley Cyrus con aretes y la compraré. Pero está por aquí, simplemente que así soy y que, bueno, primero que nada, ya, aquí está la pobre de Miley, y le quiero peinar el cabello para que le dé un cortecito de cabello y quede súper chida, ok, porque... ¿Traje tijeras o no me traje tijeras? Ay, ay, ay. Según yo quiero esto, voy a hacer lo otro. Pero yo solo me vuelvo loco. Ya ni para echarle la culpa a las niñas. Bueno, aquí está. No sé si este se puede poner. ¿Sí o no? ¿Qué, señorita Miley Cyrus? O mejor dicho, Hannah Montana. Vamos a arreglarle su copetito para que... Ahí está. Nada más un poquito para que vean. Lo que yo le voy a poner aquí en lugar de silicón caliente
o hot glue o resistor. No está abierto. Este está. No, aquí voy a usar uno que ya esté abierto. A ver. Lo que pasa. ¡Ay! Me va a pasar lo mismo que con el. ¡Ay, ay, ay! Les digo. Ando quitando esto. Ok, a ver. No, vamos a hacer esto para no estar batallando. Esto es, se llama tacky glue. Este seca, no seca más rápido que el la silicona, como esto. Pero seca, con el tiempo va a secar y no me preocupa eso, que no seque luego. Luego no quiero que esté ponerle silicona. Esto es lo que yo hago. No es lo que, como les digo, las cosas que yo hago son las cosas que yo hago, las cosas que yo me invento. Para que no me digan, no, pues otras personas los hacen así. ¿Saben cómo se pone la gente? Que no, que cierta persona lo hace así, cierta persona lo hace de esta manera. Pues cierta persona no soy yo. Yo soy rey y solamente puedo ser yo. Como les digo, esto se llama Clear Tacky Glue. Es como un tipo silicona, pero simplemente que tarda más para secar. Y le voy a poner esto para que... ¿Cómo dice? Para que no se le caiga el cabello, porque le estaba cayendo mucho el cabello. A ver, perfecto, ahí está. Este se lo voy a mover con una. Y sí, se le sale. Con una. Un cotonete, o whatever you call this thing. Con un cotonete. Esto queriendo. Como les digo, esto es lo que hago yo. Ahí ustedes, como le quieran hacer. Si les gustó hacer esto, lo pueden hacer como ustedes quieran hacer. Pero esto como lo que hago yo. Oh, pero los que les quería decir, si bien quisiera yo esto, lo puedo dejar que se seque y un día, y se seca, o menos de un día. Pero para estar bien, que secaría en un día este así, lo puedo dejar la cabeza así, que seque y todo. Y bueno, ¿se acuerdas que le estaba diciendo que le quería poner aquí como, ¿cómo se llama? Como, oh my God, como hot glue. No, como unas resorteras. ¿Resorteras? ¿Sí se dice resorteras? Rubber band. Sí, creo que son resorteras. Pero, digo, ya saben, yo en mis inventos. Y luego pensando, como todo el mexicano. Que luego piensa. Mi marido dice, como hago cosas. Y luego, como algo que se necesita hacer. Y lo pienso luego. Ok, lo hacemos de esta manera. Mi marido siempre se queda como, no manches, yo ni siquiera lo pensaba. O gente que, gringas, yo ni siquiera esto me pasó por la cabeza. Y tú luego, es que es el ingenio mexicano. Seré criado aquí, pero mi sangre corre en México. Pero bueno, le voy a poner aquí, pensé, ahorita vemos. Saben que ustedes que echando a perder se aprende. Y yo voy a echar a perder por ustedes para que, a ver cómo nos queda, ¿verdad? Y luego poner, a ver, para ver si hace más, ¿cómo se llama? Más, menos movimiento, perdón. Y esto luego que estaba viéndole, digo, ay, a lo mejor le queda esto así, hasta. Me escuchan mis demonios, ahí andan sueltos ahorita en el otro cuarto, esas niñas no paran todo el día. Y digo, si no hago yo estas cosas que quiero, me van a volver locos. Mejor nos volvemos locos los juntos. Ujules, los inventos de Rey no están quedando porque la cabeza ya está como, ya está dura y no entra. Pero como soy necio, a ver. Okay, no, esto ya, yeah, ok, perfecto. ¿Qué tal? Ahora sí ya no se mueven, ¿ya vieron? Oh, perfecto. Y como esta nada más va a estar así, ya quedó. Me da risa ese pescuezazo. Esta va a estar así por ahorita, porque ya la quiero ver junto a Cristina Aguilera.
Que de hecho ya le encontré su otro zapato. Si no se acuerdan que les contaba que no encontraba el otro zapato. Yo lo encontré y ya se lo puse. Y así me pasa con las cosas. Soy bien extraviado. Pero aquí estamos, cariolas. Bueno, voy a hacer esto. La voy a vestir esto en cámara rápida. Para que se vaya más rápido el video. Porque ya se hizo muy largo. No se lo voy a tener que recortar. Porque últimamente está haciendo videos muy largos. Los tengo que recortar. Porque me pongo a hacer cosas y no hablo. Simplemente grabo y grabo y ya después los recorto. Pero bueno. Y este video, quién sabe cuándo va a salir. Yo creo ya para el año que viene. Ahorita estamos en diciembre todavía. Estamos el 10 de diciembre. 10, 10. Me parece que sí, 10. Y bueno, ya que estoy hablando, la vamos a vestir. Y si me cayó el hocico, la pondremos en en cámara rápida. Bueno, crayolas, como se dan cuenta, ya es como ando batallando con esta muñeca. No le puedo doblar bien la mano, no sé por qué, porque yo creo, no sé, pero bueno, ahorita la vamos a ver allá con la acá. Oh, ya vi por qué no puedo doblarle bien la mano. Ay, 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 seriously. Pero ya quedó ahí, qué chula se ve, ¿no? Pues pienso que se ve muy bien, me encantó. La siguiente cabeza que le voy a poner es la cabeza que tiene el cabello castaño. La voy a buscar y haré otro video limpiando otras muñecas y poniéndole su cuerpo made to move a estas muñecas. Este año que viene, que el 2023, primeramente Dios, es lo que pienso hacer. Porque este video lo van a ver en el año entrante, en el 2023. Bueno, este año, ya hablando en tiempos futuros, este año quiero ponerle a otras muñecas cuerpo made to move. Pero bueno, ahorita nos vemos aquí junto a Ale y Cristina Aguilera para que la vean bien. Bueno, crayolas, aquí están las nenas juntas una a la otra. Ya quiero estar poniendo todas mis celebridades juntas. Como ahí ven ahí atrás, la morenita que está ahí atrás es Brandy. Esa va a ser otra que la... Tal vez le ponga el cuerpo made to move, todavía no estoy seguro. Pero bueno, aquí así es como quedó la Miley Cyrus junto a la Cristina Aguilera. Dice, we got the best of both worlds. You got the best of both worlds. Creo que va así la canción, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí quedaron chulas las dos. Le falta un arete, ojalá que lo encuentre. Pero se ve bien. En sí se ve bien con pescuezo largo. Bien pescuezo de modelo. ¿Qué quieren? Bueno, voy a hacer, la siguiente va a ser Miley Cyrus con la... ¿Qué? Con el cabello castaño. Díganme si quieren ver. ¿Qué otra muñeca quieren ver? Cristina. No, Cristina. Tengo Britney Spears. Las Spice Girls. Son las celebridades que quisiera cambiarles cabezas. Cuerpos made to move. Pero bueno. Aquí queda este video. Y nos vemos en la próxima. Bye. I'm a genie in a bottle. You gotta rub me there away. I came in like a wrecking ball. Puras pendejadas canto.